El running y la resistencia se unen en una sola competencia, que va fuera de lo convencional y se traslada al campo abierto. Estamos hablando del cross country, dura competencia que consta de realizar un recorrido de varios kilómetros, entre subidas, bajadas, piedras, tierra y otros baches, en el menor tiempo posible. Este sábado se realizó el Campeonato Nacional en las instalaciones del IPD en Villa María del Triunfo, en donde se acondicionó un circuito muy duro a campo traviesa, para que los primeros lugares clasifiquen a los sudamericanos panamericanos de cross country, que se realizarán en Venezuela el 4 y 5 de marzo. En la rama de los juveniles, el puneño Omar Ramos, de 18 años, logró un tiempo de 26 minutos y 57 segundos, coronándose como campeón nacional. Y el cross country es prácticamente campo traviesa, y hay dificultades, tiene piedras, tiene caminos, curvas, subidas, de eso se trata esta cross country. Y yo orgulloso, este día fue un esfuerzo tremendo, entonces yo no me di por vencido y llegué al final como campeón. La ya conocida por su resistencia, Zaira Meneses, una vez más sorprendió a todos los asistentes, despuntándose de todo el grupo y llevándose el primer lugar con una amplia ventaja. El tiempo logrado por Zaira fue de 22 minutos con 40 segundos y logró su merecido cupo al Panamericano de Venezuela. Este año iniciamos con buen pie, ¿no? La verdad, estamos haciendo un buen base de entrenamiento muy bueno y eso es lo que me ayudó bastante, ¿no? Además, lo que influye es el clima mismo, como estamos en verano y todo eso, la verdad está un poco como que calor, pero ya bueno. ¿Qué es lo más difícil de cross country? Lo más difícil, hay un punto en que todos ya se cansan, ¿no? Tienen un cierto límite, pero cuando tú sigues corriendo tiene otra nueva etapa, digo yo, porque ya cuando vas corriendo llegas a un cierto punto que ya estás muerto, pero luego vas corriendo ya tienes otra energía, se puede decir, para que tú corras. El talento es claro y el espíritu de campeones también. Es que los peruanos llevamos el running en la sangre y no dudamos en enfocarnos solo en la meta cuando llevamos el nombre del Perú en el pecho.